Ya vinieron los demás. Hola. Oye. Sí, ahorita. Ya Estaba vino. poniéndome aquí los hartos. Ya vinieron los demás aquí. Sí, hombre. Hey, buenos días a todos si nos escuchan. Buenos días. Vamos a ser los anfitriones el día de hoy. Cabal. Buenos días. Buenos días. Good morning. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí. Bien. Excelente, vamos a esperar un par de segundos mientras se conectan los demás. Okay. Okay. Bueno, Alcides, te dejo, voy a ver si desayuno algo. Provecho, Daniel. Un gusto. Gracias.
haciendo pruebas de sonido en este momento. Vamos a esperar un par de segundos a ver si todos podemos ya estar conectados, porque sé que a veces tenemos dificultades para iniciar, pero vamos a esperar un par de segundos a ver si todos logramos estar conectados. Bien, buenos días a todos. Vamos a dar inicio. Así que sé que algunos están pues en este momento conectándose, otros ya están por conectarse por completo. Y pedirle siempre, ¿verdad?, que tengan activa la cámara. Si en un dado caso ustedes quieren levantarse o con algo de urgencia, pues no hay problema también igual. Pueden apagarla momentos, a veces cuando es necesario, digamos, ir al baño, comer, ¿verdad? Así que ahí estamos, bienvenidos a todos, welcome everybody. Gracias, Posh. Voy a apagar por un momento la cámara porque estoy desayunando, pero aquí estoy. Bien, vamos a iniciar con este vocabulario y ya les había adelantado acerca de este tipo de frases, creo que la segunda clase, que se llama formas de decir de nada. Normalmente cuando se agradece se dice thank you y cuando se dice thank you, cuando hacemos un favor y alguien nos dice gracias, a veces no sabemos alguna frase. O alguna manera de responder a eso. Entonces, a veces se genera un silencio un tanto incómodo. Y aquí tenemos las siguientes palabras. Esta es sure. ¿Verdad? Cuando alguien le dice gracias. Sure significa de nada. Pero todas estas palabras, todas estas frases quieren dar ese sentido de decir de nada.
Nosotros aquí en El Salvador decimos no hay nada, ¿verdad? O, ¿verdad? O no fue nada. Entonces todo esto tiene este significado. Sure, no worries, you got it, no problem, anytime, I'm happy to help, it's my pleasure, not at all. Pueden decir not at all, pero esa T suena como R, ¿verdad? No, RR, porque aquí hay dos vocales, entonces not at all. Don't mention it. Don't mention it. Repito. Sure, no worries. You got it. No problem. Anytime, I'm happy to help. It's my pleasure. Not at all. Don't mention it. Bien. Para este caso vamos a comenzar con Diego, después vamos con Elvis. Menciona o selecciona cualquiera de esas. Una que llame tu atención o una que consideras fácil, puede ser. Vamos, Diego, luego Elvis. Ok, teacher, not at all. Muy bien, not at all. Es excelente. Elvis y luego Aldo. No problem. Thank you. Aldo, luego vamos con Ricardo. Ok. Oscar, luego vamos con Luis. Okay, bien. Luis y luego vamos con Daniel. No garot. Thank you. Daniel y luego Alcides. Anytime. Perfect. Alcides, luego vamos con Alexander. Sure. Thank you. Bien, Alexander Tovar. Don't mention it. Don't mention it. Thank you. Entonces, esto tiene mucho que ver con la manera en cómo la gente se relaciona. No vamos a esperar siempre que contesten de la misma manera o con las mismas palabras que hemos aprendido, digamos, en este curso o la frase que ustedes han aprendido. La gente tiene diferentes maneras, digamos, para relacionarse, para mencionar cualquier cosa. Bien, vamos a... Voy a pasar lista en este momento, ¿verdad? Voy a revisar quiénes están acá y los otros que se conecten, pues los voy a anotar después. Comenzamos con Alcides Alexander. Sí, ¿verdad? Bien. Present, teacher. Thank you. Aldo. Present. Ok, good. Vamos con Diego. Present, teacher. Perfect, thank you. Dimas Alexander, no, ¿verdad? Elías Mendoza, creo que tampoco. Elvis Alfredo. Present, teacher. Thank you. José Daniel. Sí, por ahí vio José Daniel. Estaba desayunando, dijo. Gracias. Thank you, gracias. Vamos a ver, Luis Reyes. Hi, teacher. Perfect. Oscar, Ricardo. Ahí estamos, parece. Raúl Alexander Reyes. No. Rigoberto Alexander Tovar. Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces continuamos con, déjenme ver acá. Con el himno, ¿no? Ya, esta semana estuve viendo que estaban ya empezando a poner las butacas que van a ser las que finalmente van a tener. Bien, vamos a comenzar con un listening. En este listening lo que vamos a hacer es que pueden, si gustan, copiar un cuadro. Si no, solo escriban esto. Name, last name, age, occupation, place, favorite food, favorite music. Si se dan cuenta, ya los audios están un poquito más extensos, con más información. Antes solo era nombre, edad y ocupación. Pero ahora tenemos apellido, tenemos el lugar de donde viene, comida favorita y música favorita, ¿verdad?
Así que si pueden, copien esto. Solo denme un segundo para preparar el audio. Muy bien, voy a reproducir el audio dos veces cada uno. Ustedes anoten lo que puedan identificar de acuerdo al Teacher, nombre. Sí, dime. Oscar Dera tiene problema para entrar a la aplicación. Veamos. Estaba conectado y dije que un solo lo desactivó la aplicación. A veces sucede. A veces ha pasado que la aplicación te saca. Quiero revisar esto. Bueno, no sé si Oscar tuvo dificultades porque estaba leyendo aquí los mensajes y creo que, bueno, quizás ya, ojalá que intente nuevamente. Y ya va a estar antes de seguir con esto, con los audios, allí no había visto los mensajes, sino que hasta ahora en la mañana y estoy revisando que había dificultades. Pudieron solucionar las dificultades con la plataforma porque parece que Aldo y Daniel estaban mandando capturas. Sí, de hecho, lo que estábamos viendo ayer, que lo hicimos con ustedes, que dijo ahí un compañero de que iba a salir ahí en la plataforma, yo lo puse y no me lo agarra, tal como lo Aldo. hicimos con ustedes. Vaya. Sí, si usted nota, yo mandé dos capturas, coach, en las Vaya, cuales la Daniel, misma pregunta, Daniel pero y Aldo son el mismo ejercicio, ¿no, verdad? eso es lo que le quería explicar, de que yo hice los ejercicios y comparando lo de Aldo y lo mío, el ejercicio de Aldo está calificado como bueno y el ejercicio mío está calificado como malo. No sé si estará en la plataforma, Ahorita voy a pero revisar, ajá. vale, pero después lo hice y le pongo yo Word y me lo acepta la plataforma. Entonces no hay si el mío está bueno o el de Aldo está malo. Pues la verdad no sé por qué Vaya, pero en trabaja el tuyo, la Daniel, plataforma. ¿cuál ejercicio es el específico? O sea, ¿qué número de tarea es? ¿Es la unidad 3, la unidad La unidad 4? 3, la unidad 3. Unidad 3, lo vamos a ¿Dónde revisar. están las preguntas esas? Pero Pero no es el yo ya, examen, ya ¿verdad? Es la el tarea, nada examen. más. No, es el examen. Ah, vaya. Déjame ver entonces.
Ya reviso entonces. ¿Hay alguien más que tiene dificultades con la plataforma? Porque si tienen algún problema, ahorita podemos revisar. Lo que le quería comentar es de que yo lo hice y hice esa parte que me hacía falta, que estaba mala en mi cuadro, Sí. y lo hice diferente y me salió bien. Entonces, yo ya lo tengo completo. Pero no como la tiene Alcides. Vaya, vaya, vamos, veamos, Daniel. Es en el examen. ¿Qué número de pregunta es? Es en la conversación 3 o 2, si no estoy mal. Déjenme Vamos a ver, tres. Ah, va, ajá. Completa la conversación, dice instrucciones, rellene los espacios en blanco de forma correcta. La tuya es la B, que dice no espacio not. Esa quiere saber, ¿será esa? Exacto. Entonces yo le puse where y la aplicación me la aceptó. Pero si usted nota la de Alcides, Alcides le puso if. Entonces a él se la aceptó así, a mí no me la aceptaba así la Quiero aplicación. revisar Alcides. No, pero Alcides también la tiene, como le aparece en rojo, también le aparece mala. ¿Cómo? Porque Alcides en esa, la letra B que dice no, espacio not, él le puso it, pero le aparece mala también. Bueno, porque él me mandó la captura y yo todo Vaya. eso bien. Lo que puedes hacer es esto. Aquí en. Te digo. Teacher, no, ¿Sí? porque Si teacher, usted yo en nota. esa pregunta le puse, bueno, lo voy a deletrear como le puse, ¿verdad? T-H-E-Y, corchete, ¿cómo se van a hablar las? Paréntesis, ¿o cómo? Ah, no, las comillas que iba arriba. They are. Ajá, cabal, They are, R. vaya. Él le puso Ajá. there y ahí fue donde a mí también me salió buena con Vaya, there. ajá, igual fíjense tenía yo que, también, ahí la tengo. vaya, ahí hay un detalle. Estoy revisando que hay tres opciones de respuesta y se las acabo de mandar en chat de Zoom, Si que es gusta, si gusta, I'm, coach, I ahí am. le acabo de mandar ahorita la respuesta de Aldo en esa misma mía y usted puede ver ahí que él le puso is. Sí, 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 Y sí, le sí. aparece buena, ¿ya? Ya te no, ya vi, ya vi. Vaya. Entonces, eso es lo que a veces no sabemos si es la plataforma o cualquier cosa. Hay casos, pero son aislados en los que la plataforma falla, porque sí, falla a veces. Pero en el caso, yo tengo tres opciones para ahí y se las mandé aquí en chat de Zoom. Se puede decir I'm, I am, or I'm. Mayúscula, puede ser minúscula o mayúscula, revisen ahí, porque me parece sí extraño que aparezca con its. Me parece bastante extraño eso. Pero ya que mandaron eso, pueden, aquí la cuestión es que solución se escriba como les aparezca, digamos que aunque no tenga lógica y tengan que ser there o tengan que ser its. Así déjenlo si les sale bueno. Esa plataforma le van a dar mantenimiento, Pero pero si no me después. equivoco, teacher, como que en una está que es del Italia y en la anterior que sí es It's, como que está en la de México, me parece, según veo la imagen. Brasil, ¿eh? Creo que se aplica. Vamos a ver. Ajá. Is Laura's first language Italian? Yes. Exacto. En el caso, vaya. Por ejemplo, teacher, en lo que Ah, hicimos ayer. no, no, es que a mí aquí me han dado otro ejercicio. Vaya, en esta, la última que mandaste, Daniel, así es, it's, porque están hablando del idioma. Así es. Déjame ver. Sí, es correcto, así como dijeron, ahí sí aplica, es it's. Intenta hacerlo ahorita. Teacher. Sí. Dime. Por ejemplo, en, lo,
En lo que a mí no me sale es en la conversación de Hiroshi, are you and Michael from Japan? Que esa es la conversación, ¿verdad? Entonces abajo dice, are you from Brazil? Después dice, como dice, no, not I am from Perú. Y en la conversación con usted le hicimos y decía, no, I am not, I am from Perú, pero no me lo lee como I am. Vaya, en la de Hiroshi, are you Michael from Japan? No, de Perú dicen tú. De Perú. Ajá, esa misma, pero más abajo, casi las últimas. ¿Pero del examen o del material? Del material. Déjame ver. Eso es nuestra conversación. Ahorita veo. No, no, no es esa. Déjame ver. Es la que estuvimos llenando con usted, que estaban diciendo. Esa, ajá, más Sí, abajo. vaya. Hiroshi, esa. Michael from Ajá. Japan. Yes, we are. Ajá. Casi lo último, donde dice Perú, donde tenemos que completar. No, I am not, I am from Perú, que le pregunta Vaya, que dice. si es de Brasil, y ella le dice no. Va, dice. Ajá. Are Selena y Carlos from Mexico? No, they are not. They are from Brasil. Esta Ajá. parte. Ahí Abajo, está. no, Ajá. abajo, otra, donde dice, donde tenemos que completar, no sería I am not, I am from Vaya. Perú. Lo voy a completar todo para que no tengamos Ahí dudas. está. Ahí está. Lo voy a completar todo para que no tengamos dudas. Ajá. Dice, Are you from Brasil too? Ajá. Or. Va, eso está bien. Va, abajo sería no, I am not. Ah, vaya. Ajá. Ahí lo pongo yo, I am, y no, no me lo, me parece mala. No, lo que pasa es que aquí hay Pero dos con usted, opciones. yo le tomé la captura como con usted ya le habíamos hecho y no me lo. Ya probaste este. Este. Ahorita vamos a probar. Porque debería de ser I am not, ¿verdad? Porque Perfecto. aquí te aparece la otra respuesta, aquí ve. O sea, aparece esta vez. Ajá, por eso mismo. Ajá, por No sé eso si. tenés que contestar con I am. Entonces, si no, contesta, ponerle así, ve. I'm. Si no, ponerle I am. No, sí, de todas formas probé con eso. Allá ni Y así hasta mayúscula. No, no, sí, no. Pero ahorita voy a ver con eso, Ajá, con el que me intenta, dijo. intenta. A veces sucede eso. No, Hay tampoco. Tampoco. ninguna. Con bueno, no, 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 no me. Vaya, But vamos we're not. a. Y No. esa ya probaste. I am. Ahorita vamos a probar otra vez, porque ya lo había probado, pero. Poner la I mayúscula y le pones la tilde y de ahí la M. Ajá. Y la tuya es que estás hablando. ¿Qué número es? Es la conversación, ¿verdad? Pero en el examen aparece Hiroshi, are you Michael from Japan? Yes, we are. En esa estamos, ¿verdad? Vaya, en mayúscula me pareció ya bien. Ah, vaya, ajá. Para que no se compliquen mucho, pongan el teclado de inglés también ahí como uso en el teléfono, porque así él solo se corrige. Configurado, ajá. Ajá, yo tengo Es, los eh, dos, tengo el de español y tengo el de inglés ahí en el eso es bien teclado. importante por el hecho de esto, miren. De las Miren, tildes. eso. Ah, ustedes pueden hacer esto, ¿ve? Por ejemplo, hay. Va, esta es la propia, miren. Esta es la apóstrofe o esta pequeña tilde que se ve ahí, esa es la propia. Pero a veces Pero nos si lo hacemos equivocamos. con el otro teclado, nos lo toma como A incorrecto. veces, miren, la segunda que acabo de poner ahí, esa no es, porque esta ya es tilde. Miren la diferencia. Aquí está cerca y en la segunda está lejos. Entonces, esta es, por ejemplo, para decir café. Miren, entonces se pone esta vez. Esta no. Tiene que ser la apóstrofe. Entonces, por eso digo, si configuran su, ¿cómo se llama? Su teclado en inglés, va a ser más fácil. Ya les va a dar las opciones, así como dice el compañero, ¿verdad? Va a ser más fácil porque les va a dar las opciones y todo eso. Entonces, es de tener cuidado de utilizar esta apóstrofe, ¿verdad? Esta como tilde y no esta. Porque esos espacios, a veces cuando uno sin querer da un espacio más entre palabras, entre letras, ahí puede fallar. Bien, ¿hay alguien más que tiene problemas
Con otra parte, me puede decir ahorita, ya que tengo la plataforma aquí activa, y la resolvemos si alguien, si ha habido una confusión o algo así. Va, solo una pregunta. Yo me quedé en la donde ya creo que casi la parte final dice, complete de la conversación, dice, usando el rellene los espacios en blanco con la forma correcta del verbo ser o estar. Yo creo que ese ya, donde ya no hay videos. ¿Será la letra H, la letra G? ¿Es del examen o es una tarea? Porque está Porque vaya, hay uno donde traen videos que se puede ver. Ese no, ese todo es, yo creo que es el examen, porque creo todo trae 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo que pasa seis, siete, es que en el examen aparece letra A, listening, B, complete the conversation, C, igual complete the conversation y ese, todo eso. Ese no le aparece uno, videos ni nada. De eso es el examen, ficha. Ah, pues el correcto. Examen, ¿eh? Ajá. Sí, pero necesito que me digan qué letra es. Vean en la parte de arriba. La primera parte. ¿Perdón? La C. C, vaya, completa la conversación. Vaya, por ejemplo, dice, excuse me, are you Mr. Brown? Ahí me salió bien también la otra, no, I am not. Pero sí. En la otra, en over there, my name is Nicole Parker. Muy bien, ajá. Allí pueden escribir cualquiera de estas. She is or she is. Ya. Yeah. Porque están preguntando, discúlpame, ¿eres tú la señorita Brown? No, no lo soy. No, I am not. She's over there. Ella está por allá. Si gustan, prueben ahorita. No hay problema sí, que sí. Nos tardemos un poco acá. La cuestión es que salga bien. Porque... En eso yo ya tuve problemas porque según yo era his, ¿verdad? O he is. Sí, jamás me imaginé que era she's. Es o she's. Hasta, ajá. Y hasta probé con her, con his. Ajá. Y nada. Es que es she's porque, ¿cómo se llama? Están hablando. No, están hablando del cómo se llama de ella. Ah, pues sí, y hasta que un compañero me dijo probar con she's, ahí probé, nunca me pasó por la cabeza pensar en esa palabra. Sí, yo sé que confunde. Por ejemplo, acá están, ve, discúlpame, are you Miss Brown? Ajá, porque es una vez confunde que es como Mr. Miss Brown, señorita Brown, supuestamente están hablando entre mujeres. No, I am not, y uno no, a veces no nos ubicamos con eso. Entonces, no, I am not. Luego, she's over there, está por ahí, my name is Nicole, ¿verdad? Mi nombre es Nicole, entonces, ¿verdad? Oh, I'm sorry, ¿verdad? Y así. Así que, bien, otra duda, otra pregunta, porque yo sé que a veces son pequeñeces, letras, palabras que nos confunden. Bien, quizás no. Si llega a surgir otra dificultad durante la clase o alguna duda, díganme. Voy a detener un momento y les voy a apoyar ahí, ¿verdad? Ahí me dicen cualquier cosa. Si no tuve el tiempo, pues pueden revisar ahí. Bien, vamos entonces con el primer listening. En este caso, tenemos acá, como ya les había comentado, name, last name, age, occupation, place, favorite music. Pueden, si quieren, ¿cómo se llama? Hacer el cuadro. Si no, simplemente escriban lo siguiente. Name, last name, age. Y aquí abajo van a ir escribiendo ustedes, ¿ya? Lo que necesito es que identifiquen algunas de las palabras conocidas o lo que puedan captar. Muy bien, vamos a escuchar dos veces cada audio. Número uno. Hello, my name is Benjamin Smith. I am 21 years old. I am a carpenter. I am from Canada. My favorite food is salad, and my favorite music is jazz.
Vamos otra vez. Number one. Hello. My name is Benjamin Smith. I am 21 years old. I am a carpenter. I am from Canada. My favorite food is salad, and my favorite music is jazz. Bien. Vamos ahora con el número dos. Number two. Number two. Hi, my name is Tatiana. My last name is Williams. I am 29 years old. My occupation is manager. I live in the USA. My favorite food are hot dogs. My favorite music is reggae. Hi. Vamos otra vez, number two. My name is Tatiana. My last name is Williams. I am 29 years old. My occupation is manager. I live in the USA. My favorite food are hot dogs. My favorite music is reggae. Vamos con el número tres. Number three. Hi, my name is Claudia Costa. I am 48 years old. I am taxi driver. I am from Chile. My favorite food is fried chicken, and my favorite music is cumbia. Number three, again. Hi, my name is Claudia Costa. I am 48 years old. I am taxi driver. I am from Chile. My favorite food is fried chicken, and my favorite music is cumbia. Vamos con number four. Good evening. My name is Michelle. My last name is Rodriguez. I am 37 years old. I am a supervisor. I am from El Salvador. My favorite food is bean soup, and my favorite music is salsa. Una vez más, number four. Good evening. My name is Michelle. My last name is Rodriguez. I am 37 years old. I am a supervisor. I am from El Salvador. My favorite food is bean soup, and my favorite music is salsa. Muy bien, veamos, ¿alguien tiene alguna información? Yo tengo una. Number one, two, three, or four. Las cuatro tengo, three. Bien, da una. Menciona el de una persona, la información de una persona, y vamos con alguien más. Okay, Claudia Costa, 48 years old, it's a taxi driver, she's from Chile, Favorite food is chicken, and favorite music is cumbia. Excelente. Eso es correcto. Okay. Thank you. Any other? Claudia Costa es number three. Nos falta one, two, and four. ¿Alguien más tiene información? La tú. Bien, vamos con Alexander y después Aldo, ¿verdad? Bien, okay. Alexander y después Aldo. What number? Benjamin. Benjamin. Smith. Carpenter. Es de Canadá. Le gusta la ensalada y el jazz. Bien, ¿la edad te recuerdas? No, es así, no. Ok, no problem, but that's okay. Very good information. Excelente información. Aldo, your turn. Two. Name is Tatiana, last name yes. William, age is 29, yes. Occupation is driver,
Ajá. Este, un place es Chile. Favorite food is hot dog. And favorite music, reggae. Thank you, very nice. Solo hay dos cositas que vamos a arreglar ahí, pero muy bien. Y si se dieron cuenta, como que íbamos avanzando un poquito en velocidad. Algunas eran más lentas, otras más rápidas, pero ahí vamos. Ok, what about number four? ¿Alguien tiene el número cuatro? Bien, vamos a ver. ¿Y de los que ya pasaron, alguien tiene? ¿Del número cuatro? Yo la tengo, la número cuatro. Vamos, Alcides. Ok, es, his name is Michelle, last name Rodriguez, 37 years old, it's a supervisor from Salvador, favorite food, beans up, and favorite music, it's salsa. Excellent, very nice. Okay. Thank you. Yes, her name is Michelle. Aquí tenemos, number one, Benjamin Smith, 21, Carpenter, Canada, Salad Jazz. Tatiana Williams, 29 years old, manager. Aquí es manager, from USA, Hot Dogs Reggae. Claudia Costa, tenemos 48, taxi driver, Chile, fried chicken, cumbia. And Michelle Rodriguez, 37, supervisor, El Salvador, bean soup, salsa. Aquí quiero agregar algo. Y eso, si gustan, anótenlo. La primera significa sopa y se pronuncia soup. Así se pronuncia. Lo hicieron, lo dijeron bien, bean soup, pero aquí es. La segunda significa jabón. Y jabón se dice soap. Yo sé que pueden decirme, teacher, pero sopa se escribe soap, pero se pronuncia soup. ¿Cómo estaría eso? Bueno, hay que saber diferenciar eso. Recuerden, chicken soup, sopa de pollo. Beans soup, sopa de frijol, ¿verdad? Chicken soup, pero si dicen soap, se refiere a jabón. Así que no van a confundir, ¿verdad? Soap, jabón, soup. Es como se llama sopa. Bien, continuamos entonces, y tenemos más vocabulario acá. Déjenme mostrarles acá. Este le llama daily routines. Vamos a tener una conversación con las daily routines, pero en este caso es de ponerle atención a las rutinas que ustedes usualmente tienen. Get up, levantarse, take a shower, bañarse. Get dressed es vestirse, have breakfast es desayunar, go to work es ir a trabajar, start work at 9 es comienzo a trabajar a las 9, I have lunch es almorzar, finish work es terminar el trabajo, arrive home, llegar a casa, have dinner, cenar, watch TV, es mirar televisión, go to bed, es ir a la cama, ¿ok? Si gustan, pueden tomarle captura a esta imagen. Considero que es súper importante saber las daily activities, las actividades diarias. Ustedes van a decir, ah, teacher, pero eso está fácil, eso no cuesta nada. Sí, es correcto, no cuesta. Pero a veces se nos olvida, hey, ¿cómo se dice desayunar? ¿Cómo se dice almorzar? ¿Verdad? Entonces tenemos estas daily activities, que son actividades diarias que todos hacemos, digamos, al menos de lunes a sábado, ¿verdad? Bien, ahora, ya que tenemos esto, le voy a mostrar algo más. Si ustedes, vamos el otro sábado, bueno, ahora creo que vamos a alcanzar a ver la hora del reloj. Para decir a cierta hora se dice at 8. Ahorita solo estamos viendo las horas en punto. Por ejemplo, si ustedes dicen, I have breakfast at 6. Entonces ustedes están diciendo que ustedes desayunan a las 6. At significa a las, digamos, en este caso, aunque también significa en. Pero pueden decir, I finish work at 5. Termino de trabajar a las 5. I finish work at 5. Coach, ¿sí?
En el formato que ahorita está empleando para mostrarnos en la pantalla, no sale toda la oración. No sé si la puede cambiar para que podamos aquí ver sí, ¿verdad? Los demás. Hoy sí, aquí. Ajá, ahí no se ve. Ahorita no se ve. No, ahí sí. Sí. Ahí sí, no, yo lo veo. Sí, se ve. Perdón. Lo que pasa es que ahí creo que están ustedes, ¿verdad? Las imágenes, ahí están todos bueno. Los compañeros, por eso. Sí, disculpen. Sí, como sea, igual eso que está diciendo ahorita es bien importante porque en las actividades de la sección 1 y de la sección 4 y 5, ahí viene eso. Va, excelente. Muy bien. Si tienen preguntas, dudas, no hay problema. Me dicen teacher, coach o como sea. O ahí yo me detengo y yo les explico. Ahora, esto es importante porque aquí podemos describir las actividades diarias, rutinas. And we can talk about time. Podemos hablar acerca del tiempo. Entonces, no nos vamos a confundir ni a complicar. Simplemente at, ¿verdad? I have breakfast at 6. Algunos tienen desayuno a las 5. I have breakfast at 5. Si termino de trabajar a las 5, I finish work at 5. Si cenan a las 9, digamos, I have dinner at 9. Así, sencillo, no se complica. Como yo les digo, por lo menos en las tareas, en los exámenes, sí hay que estar pendiente con los detalles, pero a la hora de hablar es más práctico, ¿verdad? No se complique. I have dinner at 9. Bien, ahora que tenemos esto, vamos a tener una pequeña conversación con el mismo formato que hemos tenido anteriormente, utilizando las rutinas diarias. Entonces, ya que tenemos esto, déjenme mostrarles la conversación. Bien, es corta, miren. Pero aquí le vamos a agregar las rutinas y la hora. Ejemplo, miren, mismo formato que hemos tenido. El intro. Hi, dicen el nombre, hello. How are you doing? O sea, ¿cómo estás? Ustedes dicen terrific, wonderful, perfect, como sea. And you, igual. This is a busy week. Busy significa ocupado. Entonces, busy se escucha como bicicleta, pero nada que ver. Y usted puede decir, teacher, pero ahí aparece una U. ¿Cómo es que se pronuncia una I? Bueno, ya es parte de la pronunciación de cada palabra que tienen excepciones. Entonces, se dice busy como bicicleta. Busy week. Right? Le dice, esta es una semana ocupada, ¿verdad? Aquí, definitely, la E es muda. Es silent letter. Definitely, definitivamente, definitely. Tell me, what do you usually do during the week? Cuéntame qué haces usualmente durante la semana. Tell me, what do you usually do during the week? Y aquí le dice, let me see, déjame ver. Y aquí necesito que me agreguen tres de las actividades. Por ejemplo, I get up at 5. Me levanto a las 5. I have breakfast at 6. Como ustedes quieran, tres actividades con hora incluida, ¿verdad? I go to work at 7, ¿verdad? Or I finish work at 7, lo que sea, ¿verdad? Entonces me agregan tres ahí. Y luego le dice, what about you? ¿Qué hay sobre ti? Honestly, honestamente. Y ahí lo mismo contesta el otro compañero. Yo voy a trabajar, veo televisión a tal hora. Tres actividades. And that's it. Y eso es todo. Cuando ustedes terminan de hacer algo, that's it. Y eso es todo. All right, I notice I don't have your email. Muy bien, yo noto que no tengo tu correo electrónico. Y le dice, well, bueno, aquí vamos, ahorita vamos a aprender cómo se dice el correo electrónico. What's your email? Y dicen el correo, luego, ok, now we can be in touch. Ahora podemos estar en contacto. You can bet on that, puedes apostar. Bien, las palabras amarillas son las que considero que son un poquito confusas. How are you doing? This is a busy week. Definitely, usually. And what about you? Honestly. All right. Now. Touch. Antes de ir a eso, vamos a completar los correos electrónicos que esto lo tengo acá.
Déjeme revisar. Por aquí tengo esos los correos que ya se los tenía listos para enseñárselos. Aquí está. Bien, para decir un correo electrónico, el arroba se dice at. El punto se dice dot. El guión dash y el guión bajo underscore. Por ejemplo, aquí tenemos, y tenemos Gmail, Outlook y Hotmail. Aquí tenemos un ejemplo. El primero dice de la siguiente manera. joshua.superhero.22@gmail.com. Si lo tienen con Gmail, esto va a ser fácil, porque todo va a decir, oigan bien, @gmail.com. @gmail.com. Aquí tenemos WandaVisionX2@gmail.com. Carlos_Gomez@gmail.com. ¿Verdad? Necesito que en este momento escriban su correo electrónico en el chat de Zoom y me lo van a decir. ¿Verdad? Esto es fácil, recuerden. @gmail.com. Lo único con lo que pueden tener dificultades es con el punto que se dice dot. O guión bajo que es underscore. Bien, vamos a revisar quiénes son los primeros que tenemos acá. Alexander Tovar, ¿podrías mencionar el tuyo? Puedes decirlo letra por letra, no hay problema. También ya vimos el abecedario, así que ya. Okay. DIEGOPINE 77@gmail.com. Thank you, very nice. Tenemos a Alexander, ahora vamos con Oscar. ¿Estás listo? Leí al CIDES. Oh, bien, Ricardo, no sé si estás listo para decir. Bien, si Ricardo no está listo, vamos con Alcides. Ok, lo del letreo, lo digo de un solo. O... como tú quieras. Sería Mister, okay. ¿Verdad? Uh-huh. Solo que okay. Le agregas la otra S al final. Uh-huh. Ok, my Gmail is Mr. Granados. 94@gmail.com. Perfect. Daniel. Sería J, ¿verdad? J. J. Uh-huh. Lo siento, coach, se me fue mal, pero si gusta se lo digo, sí. Ah, bueno, no, si no, volvelo a enviar. No hay problema. Okay. Luis, ¿estamos ya listos? De ahí, Diego. Vamos. Luis Baxi arroba, como dijo que decir, at, aquí está, ¿ves? At. Uh-huh. @gmail.com. Muy bien, excelente. Vamos a ver quién más. Diego, me parece, y de ahí Aldo. Ok, teacher. Diego Zamora, 96, at that. Gmail, ¿cómo digo que sería? No. @gmail.com. No, Gmail. Sí, Gmail, .com se dice .com. .com. Eso. Muy bien, Aldo, y vamos con Daniel. belsaí@m28@gmail.com. Muy bien. Y vamos con Daniel, terminamos. De ahí Oscar, ¿verdad? Bien. Daniel, ¿listo? De ahí vamos con Oscar. Ok. Otto Daniel, Dat Parada, Dat Hotmail.com. Hotmail.com. Es muy bien. J se dice J, J Daniel, ¿verdad? J Daniel. Uh-huh. Oscar. Es RIKRD076@gmail.com. Uh-huh. Thank you. Elvis, ¿estás listo? Ahorita estamos ensayando. Ahorita le digo. Muy bien.
E, A, B, E, 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 is, A, A, L, D, E, I, M, arroba, ¿cómo se dice? At. At, gmail. Dot com. Dot com, el punto, ¿cómo es? Sí, aquí está, dot, ¿ve? Dot. Hay muchos que dicen dot, dot, ¿verdad? Se escucha más americano. Pueden decirle dot o pueden decirle dot. Bien, gracias Elvis, thank you. Muy bien, ahora, si gustan pueden tomar una captura de pantalla de este vocabulario que es bastante importante, principalmente esto. Arroba se dice at, punto se dice dot. También tenemos acá, dash es guión y underscore guión bajo. So you can have a better idea about what to, how to stay your email, cómo decir su correo electrónico. Muy bien, ahora que tenemos esto, vamos a completar la conversación que teníamos pendiente por acá. Y vamos a completar esta conversación, como ya les había dicho acá, con rutinas diarias. Lo que hacen y necesito que le agreguen la hora, ¿verdad? At 7, at 9, como ustedes gustan. Agregan 3 acá. Y aquí van a compartir su correo electrónico con su compañero, ¿verdad? Entonces, if you notice this conversation about interchange information, se trata de intercambiar información, ¿verdad? Ya están hablando de rutinas, ya están hablando de su correo electrónico, ¿verdad? Entonces ya es una cuestión más formal, ¿ok? Please, si alguien me puede tomar una captura acá para que todos, o si gusta cada quien toma una captura de esta conversación, para que pues sea más práctico, ¿verdad? Y no nos confundamos. Muy bien, vamos a practicar un momento entonces. Y déjenme revisar acá. Bien, aceptamos la solicitud para práctica de grupos y los veo en un momento. Necesito que aceptes la solicitud, Elvis, para poder entrar a lo de los grupos de práctica. Así que, por favor, acepta.
¿Seré yo o nos sacó la aplicación? Daniel, envié nuevamente la solicitud para que puedas entrar. En caso, no sé si te sacó la... En el caso de Daniel, no sé si te sacó la plataforma. No, yo me salí, coach, porque el compañero con el que me había puesto se salió, estuvo tocando ahí, se salió de la reunión él. Bien, te envié la solicitud nuevamente, aunque va un grupo de tres, pero pueden practicar hoy, ¿ok? Ok. Aunque sea un momento. Okay. Excelente.
Diego, una consulta. ¿Tuviste problemas para entrar en la plataforma o a la sala de los grupos? Porque ahí estoy viendo mensajes, entonces no sé si hubo problemas con los grupos o la plataforma. Sí, no, teacher, con el grupo automáticamente dos veces me intenté enlazarme y automáticamente me salía de la aplicación. Vaya, ¿y qué tal está la señal? ¿Está aceptada? Sí, porque en la plataforma que estamos ahorita no tengo nada de inconveniente. No sé por qué en el grupo sí tuve. Qué raro. Uh-huh. Quizás la plataforma, bueno, hubo problemas aquí con la plataforma, pero no pudiste practicar, ¿verdad? Bien, teacher, ahí estuve practicando. Va, excelente. Ya vamos entonces a la práctica grupal. Okay. Vamos a esperar a los demás que se conecten acá. Bien, vamos entonces a la práctica con la conversación. A ver quién va a ser los primeros. Acá sé que ya tienen listo lo de las rutinas, su correo electrónico. Sé que no va a haber ninguna dificultad, ¿verdad? ¿Voluntarios para iniciar? Con Alex, Luis. Bien, Luis, con Alex. Ya está listo, Alex. Alex. Sorry. Yes, I'm ready. Okay. Bye. Go ahead. Hi, Alex. Hello, Luis. What are you doing? I'm wonderful. And you? Relax. Yeah, and you? Yeah, fine. This is a busy week, right? Definitely. Tell me, what do you usually do during the week? Let me see. A word. I'm the back you. You? Honestly, I wake up early and I work every day. And after I go home every day. And that's it. Relax. I'm staying night. You, how are you made? Well, it is DIEGOPINE 77 at gmail.com. And what's your email? Gmail.com. Okay, now we can be in touch. You can be in that. Perfect. Good one. Bien. Me alegra ver que ya tienen más seguridad y todavía más fluidez, de hecho. Vamos mejorando bastante. Okay. Next, ¿quiénes son los siguientes? Si gusta, pues nosotros, yo creo que estaba con, no sé si con Luis o... Si no puedes pasar con uno de ellos y de ahí con el otro, pues ahí vemos, porque también tenemos a Diego, ¿verdad? Que también va a practicar por acá. Entonces, okay. Daniel, ¿con quién? Daniel, conmigo estabas también. Ok, si gusta. Bien, vamos. Practicamos. Démosle, pues. Hello, Elvis. Hi, Elvis. Hello, Daniel. What are you doing? Good. And you? Excellent for me. This is busy week night. Definitely. They make what do you usually do during the week? Okay. I get up and say I am. Take a shower,
guest dresser. I go to work at 7 a.m. And what about you? Honestly, I had to get up 5. I have a breakfast, have sleep, and I am start work at 7. Oh, okay. All right. I noticed I don't have your email. Which is ALBEE is hey A is L D E I A Jill and Mail. But Where did you? Okay, it's my jdaniel.com.parada at hotmail.com. You can be on the tag. You can be on that. Okay, very nice. Perfect, thank you. Bastante bien, bastante bien. Vamos avanzando entonces. Siguiente equipo. ¿Quién sería? Thank you, Daniel en Elvis. Sí, de Aldo. Aldo. Ok, go. Sí, es. Bien, vamos a ver entonces Aldo y Alcides, ¿verdad? Yo creo que ya se va a conectar por completo. ¿Me escuchan? Sí, Alcides, adelante. Ok, ok. Hi, Aldo. Hello, Alcides. How are you doing? Excellent, and you? I'm terrific. This is a busy week, right? Definitely. Tell me, what do you usually do during the week? Let me see. I get up at 5 and I take the shower at 7. I go to work. I go work at 8. And what about you? Honestly, I get up at 6. I go to work eight. At 8, I finish work at 5. And that is? All right. I notice. I don't have your email. Well, it is belsaid.m28.@gmail.com. And what's your email? It's Mr. Granados 94 at gmail.com. It's Granados on 2Ls at final. Okay, now we can be in touch. You can be done that. Excellent, very good. We go now with, thank you, Aldo and Alcides. Nos hace falta, quiero ver, si no me equivoco, Diego. Yo, teacher. Sí, sí. Sí, no sé si ya pasó Alexander Tovar. No sé, bien. Diego, no practicaste con nadie, ¿verdad? No pudiste. No, pero igual lo practiqué aquí yo solo. Bien, a ver si nos puede apoyar alguien por ahí. Tal vez Alexander o Aldo. No puede apoyar acá con Diego. Yes, I can help. Bien, please. Alexander is going to help. Diego and Alexander, please. Okay. Alexander, ¿verdad? Yeah. Sí, vos seguís tu parte. Sería letra A o B. Depende. Va, si quiere comenzar, Alexander.
Hi, Diego. Hello, Alexander. How are you doing? Excellent. And you? I'm great. It is a poor beer. Definitely. Hey, Mike, what did you say? Did you? They will. Yeah, let me see. Sorry. I have breakfast at 7. I finish work at 5. And I have dinner at 8. And what about you? Ah, perdón. Honestly. And that's it. Honestly, I got up 5. It's finished work 8. It's good. I work about 10. And that it. Hey, all right. I noticed. I don't have your email. What is it? Diego Armando Zamora 996 .com. Well, my email. Okay, my email is diegopine77@gmail.com. Okay, not we can be it touch. You can bet on that. Okay, thank you. Excelente, thank you, very nice. Muy bien, para ir avanzando con teacher. Crever igual tiene dificultades para entrar a la plataforma. Oscar Cardera no se conecta y se está fallando. Son me sacó de un solo. Es que el problema yo creo que en los grupos está teacher, porque igual a mí las dos veces, o sea, la primera amenazó, ¿verdad? Al ratito me sacó y después igual ya no solo hacía conectar, ya no me conectó. Qué raro. Oscar, en este momento no sé si estás activo aquí conectado. Tal vez, sí, quizás los grupos, no sé si alguien más ha tenido problemas. Yo igual, mi persona me sacó una vez, pero ingresé otra vez de nuevo. No me costó mucho, pero sí, me sacó. Vaya, excelente. Bien, dice Oscar. No sé si escucha Oscar. Que desconecte y conecte los audífonos. Ahorita si me pasó a mí, yo les estaba hablando y no me escuchaban, creo. Creo que ya se conectó, creo. Sí, pero no escucha nada, dice. No escucha. Sí, a veces sucede eso, que uno depende de los audífonos, si son Bluetooth, si están con... si son de espiga. Bueno, vamos a avanzar mientras tanto. Déjenme revisar acá. Tenemos... Bien, algo que les quería comentar era lo siguiente. Ya estamos entrando a otro tema. Ya es con verbos. Si se dan cuenta, ya no es con el verbo to be. She is, they are, I am. Sino que se trata ya de verbos. Y eso es lo importante. Eso es, digamos, fuerte. De acá. Entonces, acá pueden ver que hay una gran cantidad de verbos, ¿verdad? Vamos a ver si lo pueden ver. Ahora sí. Sé que es difícil verlos todos porque creo que les tapa alguna la parte, ¿verdad? Aquí de... Les tapa la imagen de Zoom. Pero déjenme revisar. Creo que tengo esta imagen. No creo que la tenga acá. Si no, para enviársela completa. Déjenme ver si la tengo por acá. No, pero ahí se la voy a enviar. El punto es el siguiente. Lo que les quiero explicar es esto. Hay palabras que nada que ver con el español en el sentido de que teacher, yo no sé. Que, por ejemplo,
Si alguien dice hope, es como tener esperanza, esperar. Si alguien dice, por ejemplo, succeed, es tener éxito. Nada que ver con las palabras en español, pero hay muchas palabras que se le llaman cognates. Los cognates son palabras que se parecen en inglés y en español, y esas son las que deben de usar ustedes en el sentido de que deben de aprenderse las que son fáciles. Por ejemplo, miren, express, expresar, finish, terminar. Vamos a ver otro, miren, complete, fácil, ¿verdad? Completar, consist, consistir, continue, continuar, contribute, contribuir, protect, proteger. ¿Se dan cuenta? Hay bastantes palabras que se parecen en inglés y español. Control, correct, ¿verdad? Hay varias. Miren, depend, depender, describe, describir, destroy, destruir. Hay muchas, muchas palabras, muchos verbos que se parecen, y eso es lo que debemos de captar. Deben de aprenderse esos verbos primero porque no se les van a olvidar. Hay otro, va, por ejemplo, si tenemos acá la palabra ask, quieras o no, cuesta un poquito más porque significa preguntar. Pero si tenemos admit, admitir, ¿verdad? Tenemos otro que es prefer, significa preferir. Entonces, así como hay verbos difíciles, extraños y raros, hay muchos verbos que son fáciles. Denle una revisada y díganme si hay otros verbos que ustedes consideran que son fáciles, que son lógicos en inglés y en español. Lie. Muy bien. ¿Qué otro? Look. Look. Drive. Repeat. Vaya, drive, algunos ya lo conocen, ¿verdad? Report. Report. Remove. Muy bien. Ajá. ¿Qué otro? Ahí hay varios. I wonder. Okay. Survive, yes. Remember. Remove. Drive. Yes. Report. Mention. Identific. Uh-huh. Ya ven, hay bastantes. Cuando algunos me dicen, hey, ajá, thank you. Cuando varios me dicen, teacher, pero es que el inglés es bien difícil. Hay palabras que son difíciles y complicadas. Lo que ustedes deben de hacer es buscarle la lógica, que su cerebro entienda la parte fácil o práctica del inglés. Miren, exist, existir, ¿verdad? Limit, limitar. Yo recuerdo que cuando estaba en bachillerato, una maestra nos daba alrededor de 400 verbos y decía, tiene que aprenderse 10 verbos cada día. El inglés no funciona así. Funciona de acuerdo a como ustedes necesiten esas palabras. De acuerdo a como ustedes van a utilizar. Va, imagínense, algunos van a necesitar esta palabra, repeat, remove, remover, quitar. Eso es importante. Por ejemplo, report, reportarse, informar, ¿verdad? Entonces, receive, imagínense, if you're going to receive tools, si van a recibir herramientas, if you're going to receive instructions, si van a recibir indicaciones, ¿ya ven? Hay muchos de esos verbos que son súper prácticos. Aquí hay bastantes verbos, y yo sé que hay muchos que ustedes dicen que no los conocen, pero al verlos, al escucharlos, ustedes tienen ese sentido de lógica, de decir, ah, ya sé lo que quiere decir, ¿verdad? Hay otros que uno debe de aprenderse. Mention. Okay. Yes. Y si yo les digo, mention one tool, mencionen una herramienta, ¿verdad? Ah, entonces, mention one tool. Ya sabemos que tool es herramienta, mention, y así vamos. Tenemos otro, por ejemplo, invite.
sé que dice invite, pero invite. Entonces tenemos algunos sí suenan un poco diferentes, pero de eso se trata. Recuerden, eso es lo que les estoy diciendo. Cuando uno quiere hablar inglés, a veces quiere utilizar palabras difíciles. Ustedes busquen las palabras más prácticas, fáciles y que se les venga a la mente. Así se avanza, ¿verdad? Así que déjenme ver esta imagen. Creo que voy a ver si puedo enviar otro momento. Porque para que la tengan, ¿verdad? Porque, como les digo, a mí la manera como siempre han enseñado el inglés no me ha parecido. Considero que es una manera un tanto incorrecta. Ahorita se la voy a enviar. Porque sí tienen que memorizar, pero no todo es así mecánico. Obviamente hay palabras que deben de aprenderse. Por ejemplo, ayer estuvimos viendo lo de los, ¿cómo se llama? Herramientas. ¿Alguien se acuerda de una herramienta sin ver la imagen? Vamos a ver, Alexander, y de ahí vamos con Oscar. ¿Una herramienta que te recuerdas? Teacher, hammer. Hammer es una. ¿Qué otra? Gracias. Estaba el drill. Drill. Bien. Ya ven. Ajá. Pencil. So. Bien. Tool. Muy bien. Busquen. Ajá. ¿Qué otra? Drink. Mix. Uh-huh. Así. Y deben de aprenderse palabras que consideran que van a usar. Porque a veces uno pierde tiempo aprendiéndose palabras que ni por cerca, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, ahorita le voy a enviar esta imagen que a mi parecer es súper importante. Vamos a ver. Está en la zona. Muy bien. Vaya. Ahí después le dan una revisada a esa imagen, se las acabo de enviar. Súper importante, los verbos. Ya llegamos a esa parte donde los verbos son súper importantes. Entonces, ya se van a dar cuenta que el inglés sí es un tanto complicado, pero también tiene parte fácil. Entonces, lo vamos a agarrar de esa manera. Ya que estamos hablando de, ¿cómo se llama? De verbos, vamos con el siguiente. Este se llama el verbo wear. Fíjense bien, el verbo wear significa usar. Usar de vestir. Si ustedes van a usar algo, por ejemplo, usar una herramienta, se dice... Permítanme. Cuando ustedes van a usar una herramienta, por ejemplo, use the drill, use the hammer, use the spirit level, use the handsaw, ese es usar, pero wear significa vestir, ¿verdad? Por ejemplo, Aldo is wearing a cap. Aldo está usando una gorra. En el caso de por ejemplo, Daniel, Daniel is wearing a shirt, está usando una camisa y así sucesivamente. En el caso de Oscar, Oscar is wearing a yellow t-shirt, una camiseta amarilla. Entonces, en este caso, wear, fíjense bien, wear, y se parece a este. La misma pronunciación, la misma literalmente. Wear, que significa dónde, y wear de vestir. Hey, teacher, pero ¿cómo vamos a, cómo se llama, a diferenciarlo? Con las otras palabras, ¿verdad? Porque where es una pregunta. Where are you from? ¿De dónde eres? Pero aquí estamos diciendo, I'm not wearing boots. No estoy usando botas, ¿verdad? Entonces, se entiende, aunque la pronunciación sea igual, se entiende el uso que se da. Bien. Use es usar con las manos, cualquier cosa, herramienta, materiales. Pero wear significa usar de vestir. Bien. Tenemos acá. I'm not wearing boots. No estoy usando botas. Como pueden ver acá,
tenemos artículos de ropa. Coat es abrigo. Shoes, zapatos, ya saben. Shirt, camisa. Tie es corbata. Belt, cincho. Jacket es chaqueta. Pants, pantalones. Blouse, blusa. Scarf es bufanda. Skirt, falda. High heels significa tacones. High heels. También tenemos acá, déjeme ver. Hat podría ser gorra o podría ser gorro, ¿verdad? Perdón, sombrero. Cap, gorra. T-shirt, fíjense bien. La palabra profesor se dice teacher. Pero camiseta te dice t-shirt. Es más, no es tan tenso. T-shirt y el otro es teacher. Teacher, t-shirt, ¿verdad? Es diferente. Tenemos jeans, gloves, que guantes, shorts, que son los pantalones cortos, socks, calcetines, boots, botas, sneakers, como el chocolate, ¿verdad? El nombre chocolate significa zapatos. Y tenemos raincoat, que es abrigo de lluvia, dress, vestido, pajamas, así, pajamas es pijamas, swimsuit es traje de baño. Ahora que tenemos esto, tenemos clothes for warm weather, ropa para clima cálido, ¿ok? Algo cálido o caliente. Clothes for cold weather, ropa para clima frío. Okay, so here we have the different types of clothes, diferentes tipos de ropa. Vamos a ver, comencemos con el warm weather, comencemos con el clima cálido o caliente. ¿Verdad? Porque hot es calientísimo. Pero warm es cálido, así como en El Salvador, ¿verdad? En general. Ya, ¿cómo se llama? San Miguel, La Unión, eso ya es hot, ¿verdad? Pero warm es cálido, caliente hasta cierto punto, pero no súper caliente. Vamos a ver, Oscar. ¿Any clothes for warm weather? ¿Algún tipo de ropa para clima cálido? ¿De lo que ves acá? ¿Es lo que ves acá? ¿Alguna idea, Oscar? Short. Short. Thank you, Alexander. De ahí, Luis. Swimsuit. Swimsuit. Thank you. Vamos con Luis y Aldo. Squeeze suit. Okay. Swimsuit, esta. Ajá. Aldo. Short. ¿Cómo es? Yes, short. Thank you. Ok. Veamos acá. Y tenemos clothes for cold water. Para clima helado. Cold water. Aquí realmente no es un clima tan helado. En Estados Unidos y Canadá, sí. Ok, what about here? ¿Qué ropa podría ir aquí? Cold weather. Jeans. Ok, jeans. Así como nosotros usamos jeans. Sí, jeans. Definitivamente jeans. Raincoat. Ok. Bien, puede ser coat, raincoat. Vaya, para estar dormido y no salir. Yes. Bien, ya que tenemos esto. Hat. Very nice. Entonces, cuando ustedes quieren decir que están usando algo, se dice así. Wearing. I am wearing. Estoy usando, estoy vistiendo. I am wearing a hat, a cap, I'm wearing a t-shirt, y así. I am wearing, estoy usando. Bien. Aquí tenemos colors. Esto está fácil, ¿verdad? Ustedes ya conocen los colores primarios y secundarios y todo eso. Pero no está de más dar una repasada, ¿verdad? Red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, purple. Entonces los colores, ¿verdad? Tenemos white, black. Cuando vamos a decir un color más encendido, por ejemplo, tenemos
light green, y es como verde, si se dan cuenta, como verde limón, digamos, light green. Tenemos green y tenemos dark green, que podría ser como musgo. Lo mismo pasa con el azul. Light blue es celeste. Blue es azul, ¿verdad? Dark blue ya es un azul oscuro, ¿verdad? Entonces, por lo menos para que tengan una idea de algunas tonalidades, ¿ok? Light, cuando escuchen la palabra light y un color, es un color más encendido, más claro. Dark significa oscuro, ¿verdad? Dark green. Entonces, tenemos esto y... vamos con It's a Disaster. Aquí tenemos esta pequeña conversación con Pat and Julie. Dice, great, our clothes are dry. Bien, nuestras ropas están secas. Pueden anotar esta palabra que es importante. Dry. Dry significa seco. Wet es mojado. Dry, seco. Un tip importante es aprenderse palabras opuestas. Wet, mojado, dry, seco. Por eso hay una que, máquina que se llama dryer machine, ¿verdad? Que son secadoras. Dry, viene de dry, seco, ¿verdad? Tenemos acá, where is my new blouse? ¿Dónde está mi nueva blusa? What color is it? Fíjense bien, what color, así se pregunta, ¿qué color es? What color is it? ¿Verdad? It's white, es blanca. Here's a light blue blouse. Is it yours? Aquí hay una blusa celeste, ¿es tuya? Y le dice, no, it's not, no, no es mía. Luego le dice, wait, espera, wait, significa espera. It is mine, it's a disaster. Entonces le dice, no, no es mía. Luego le dice, sí, espera. Sí, sí, es mía. Y luego dice, it's a disaster, que es un desastre, que le digo que esta palabra se parece en español, ¿verdad? Disaster, desastre. Oh, no, all our clothes are light blue. Oh, no, le dice, toda nuestra ropa es celeste. Here's the problem. Aquí está el problema. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? El problema son unos jeans, porque lo mezclaron con ropa blanca. Y dice, ¿de quiénes son? Oh, they're mine, sorry, son míos, disculpa. Entonces, ese les destinó, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos esto. Cuando decimos, what color is it? Whose jeans are they? ¿De quién son estos jeans? ¿Verdad? Así que tenemos esta conversación con respecto a colores. Pero vamos a seguir avanzando. Este es importante, importantísimo. Voy a explicar algo bien práctico. Cuando van a un salón de belleza, normalmente lleva el nombre de la dueña o de la trabajadora, de la dueña, digamos. Si el salón de belleza se llama Sandra Salón, significa el salón de Sandra. Si dice Yanira Salón, significa el salón de Yanira. A esto se le llama nombres posesivos, porque solo se le agrega la S. Y significa de. Quien ha visto Los Simpsons o The Simpsons, aparece la taberna de Moe, donde va Homero, ¿verdad? A tomar su líquido que lo hace revivir cada semana. Entonces, la taberna de Moe, ¿verdad? En The Simpsons solo aparece Moe's. Así es en Estados Unidos y en otros lugares, que ya no dice la taberna de Moe, sino que solo Moe's. Digamos que alguien... Digamos que hay otro bar, un bar que se llama Charlie's Bar, pero no escriben bar, no escriben el bar de Charlie, simplemente Charlie's, ¿verdad? Entonces significa que ese establecimiento le pertenece a Charlie. Ahora, tenemos acá, digamos que queremos decir, vamos a mencionar el martillo de Aldo. Entonces sería Aldo's Hammer. Uh-huh. Ahora, digamos que queremos decir que hay una herramienta que le pertenece a alguien. Entonces, necesito que nos vayamos ahorita a las imágenes que les di sobre las herramientas. Y, por ejemplo,
podemos nails. Podemos decir circular Diego. Wire. Hola. Las circular. Circular son. Circular son. Sí. Sí, so, pero necesito que primero escriban el nombre de alguno de sus compañeros, porque mire, Aldo's hammer significa el martillo de Aldo. Diego's de Aldo, nails, ¿no? Significa los clavos de Diego. Clavos de Diego. Ajá. Vean el, los materiales y escríbanme ahí, pero necesito que le pongan la apóstrofe, no la coma. Miren. Este, miren. Mire cómo aparece la segunda, así no, sino que la primera, Diego's nails. Así pueden poner Daniel's, Alexander's, Oscar's. Cuando vemos eso, se refiere que es posesivo, le pertenece. Escriben en el chat y me ponen ahí, aquí en, y una herramienta, el nombre de cualquier herramienta, ¿verdad? Primero el nombre de la persona, apóstrofe S y el nombre de la herramienta. Vamos a practicarla. Pueden poner shovel, que significa pala. Step ladder, que es escalera, ¿verdad? Cualquiera de los que les mandé. Puede ser sandpaper, que es la lija, ¿verdad? Paintbrush, que es brocha. Revisemos y utilicemos cualquiera de esos. O puede ser toolbox, que significa caja de herramientas. Pero hay que escribir el nombre de alguno de los compañeros, o si quieren, invéntense otro nombre. Por ejemplo, Marcos Toolbox, la caja de herramientas de Marco, ¿verdad? Bien. Lico Circular Soul, bien. Me dicen Oscar Spirit Level, bien. Alex Spirit Level, bastante bien. Diego's Drill. Entonces, sigan escribiendo. Si alguien le dice, por ejemplo, who's this drill? Digamos que alguien le pregunta, who's this drill? ¿De quién es este, cómo se llama? Taladro. Ustedes pueden decir Diego's. Y eso significa, ah, es de Diego. ¿Sí? Alguien pregunta, who's this drill? ¿De quién es este taladro? Ah, Diego's. No quiere decir que hay varios Diego's, sino que Diego's ya significa que le pertenece a él, ¿verdad? Alcides, dime. Una consulta. Por ejemplo, en mi nombre, que es Alcides, con S al final, también voy a poner comilla, otra S. Buena pregunta. Solo se le pone una... Hay dos opciones. O se le pone, ¿cómo se llama? La apóstrofe normal. La apóstrofe, así. ¿No? Pero de todos modos, aunque le agregas S, no se va a escuchar. Alcides... Solo Alcides. No. Así queda. Ok, excelente. Solo igual, la apóstrofe al final, ¿verdad? Exacto. Igual quien se llame Luis o Luis. Así. Excelente. Los nombres que tienen ese, así. Solo que dice, ah, Alcides, Luis, ¿verdad? Entonces significa que eso les pertenece, ¿verdad? Vamos a ver ahora. Who's this drill significa de quién es este taladro. Pero si el taladro es de ustedes, tienen que decir mine. Mine significa mío. ¿Ok? Who's this hammer? ¿De quién es este martillo? Who's this step ladder? ¿De quién es esta escalera? Mine. Mío. Mine. Esa palabra mine es esta misma acá. Mine. Mío. ¿Ok? Para que no se lo vayan a ganar, no le van a ganar las herramientas. Bien. Luego tenemos acá, me pusieron, bien, Aldo's Garden Fork, que es rastrillo. Tenemos Elvis Clamp, Diego's Bubble Level. Bien, Bubble Level también es como Spirit Level. Es igual, ¿verdad? Solo que hay diferentes formas de decirlo. Muy bien. Oscar's Tape Measure, bien. Ahora, cuando ustedes dicen mine, significa mío, ¿verdad? Si alguien dice, ¿de quién es esta taza? Who's this cup? Mine. Mine, cuando dicen mine, es mío, ¿verdad? Tenemos acá, ajá, Ángel's Tool, ¿verdad? La herramienta de Ángel, muy bien. Ahora, también pueden decir, por ejemplo, this is Ángel's
Este es el taladro de Ángel. Esta es la escalera de Ángel. This is Ángel's drill. This is Ángel's step ladder, ¿verdad? Y así sucesivamente. Cuando agrega nombre, apóstrofe y ese significa que le pertenece a esa persona. Si no, cuando ve, llevan a sus señoras a salones de belleza o cuando se dan cuenta, entonces tienen nombre de las dueñas, digamos. Por eso se llama Sandras, Yaniras, ¿verdad? Y así sucesivamente. Bien, una vez que ya captamos esto, vamos con los otros tipos de posesivos. Estos se le llaman nombres posesivos, solo se le agrega más ese y ya estuvo. Pero los que vamos a estudiar en este caso son estos. En este caso tenemos dos tipos de posesivos. Y tenemos acá estos que son así. Y estos que son así. ¿Cuál es la diferencia? Cuando utilizamos los del al inicio, ¿verdad? Los primeros, cuando utilizamos esto, ¿verdad? Necesitamos decir el artículo. Necesitamos decir el artículo a la par. Por ejemplo, my nails, mis clavos. My spirit level. My sandpaper, ¿verdad? Your drill. Entonces estamos diciendo mi, digamos, mi martillo, mi taladro. Your step ladder, tu escalera. These are his socks. Estos son sus calcetines, dicen acá. Entonces, my significa mío. Pero es para decir mi. Por ejemplo, si digo my drill, estoy diciendo mi. Ya, mi taladro. Entonces, eso es importante. Cuando utilizamos esto, necesitamos las otras palabras a la par. Mi taladro, ¿verdad? Entonces, my significa mío, your significa tú. Por ejemplo, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? What's your name? ¿Verdad? His significa de él, her significa de ella. This is my drive. This is my drill. This is my drill, ajá. This is, este es mi, ¿verdad? En caso de una confusión, ¿verdad? This is my step ladder, esta es mi escalera. Bien, tenemos his, significa de él. Care de ella. Our es nuestro. Por ejemplo, this is our lunch. Este es nuestro almuerzo. Our lunch, ¿verdad? Their significa de ellos, ¿verdad? Ahora, algo bien importante es que los otros siempre significan posesión, pero estos se utilizan al final de la oración. Por ejemplo, these socks are hers. Estas calcetines son de ella, ¿verdad? Mine, míos, yours, tuyos, his, de él, de ella, nuestros y de ellos. Aquí, miren, esto, lo que está acá, es lo que les acabo de explicar acá. Es lo mismo, ¿verdad? Ahora, tenemos, ¿cómo se llama? Dos tipos de adjetivos, de posesivos, que son estos y son estos. La diferencia es que si se dan cuenta acá, aquí necesitamos his socks, my drill, your hammer, pero estos van al final. These socks are hers. Estos calcetines son de ellas, ¿verdad? Esta escalera es tuya, is yours. Y así sucesivamente. Mío, tuyo, de él, de ella, nuestro, de ellos. Bien. Sé que se te hecho una pregunta. Eso pues, siempre van al final, ¿verdad? Es correcto. Siempre van al final. O, miren, aquí hay un punto. ¿Ve? Si hay un punto, quiere decir que van a utilizar cualquiera de estos. ¿Verdad? Okay. Por ejemplo, miren, aquí tenemos que elegir cualquiera de estos dos. Pero como hay un punto, vamos a elegir yours. Exacto. ¿Verdad? Entonces, cuando vaya un punto, pero si va, por ejemplo, aquí, vamos a elegir our or ours. Pero como aquí va esta palabra, no vamos a elegir este, vamos a elegir our. Esa es la clave. Esa es la clave para que no falle en ninguna de las tareas. ¿Verdad? Esto va al final de la oración o cuando va cerca un punto. Y este es cuando van a, ¿cómo se llama? Completarlo, van a mencionar otro artículo.
¿verdad? Vamos a darle una revisada a este ejercicio. Traten de completarlo, le voy a dar un par de segundos y luego venimos. Solo hay dos opciones. Pueden completar en su cuaderno, si no, solo léanlo. Estén listos porque ya les voy a preguntar cualquiera de estas dos opciones. Esto es importante porque seguramente ya hicieron las tareas con respecto a eso o la van a hacer o vamos a entender mejor, ¿verdad? Así que denle una revisada. Tenemos cuatro ejercicios. Bueno, más de cuatro, pero démosle una revisada, ya les consulto.
Muy bien, vamos a darle una revisada acá. Al parecer, algunos ya lo tienen completos, ¿verdad? Pero vamos a ver. Sí, Oscar parece que me dice que ya los terminó. Bien, vamos a elegir uno de una de estas opciones, ¿verdad? Entonces, número uno, ¿quién me ayuda? Ah, no, el número uno ya está, ¿verdad? It's Jennifer's hat. Es, digamos, el gorro de Jennifer. No, it's not hers. It's, acá sería como, ¿va un punto acá? Mine. Mine, fácil, ¿verdad? Esa es la clave. Bien, ¿quién me ayuda con el dos? Are these... Yo. Ajá. Your gloves. Ajá. No, they are not. My. My gloves. Ajá. Let's ask Sally. Ask, vamos a preguntarle a Sally. Maybe they are. Como que aparece la palabra. Here. Yes. Así es. Número tres. Es una pregunta. Aquí vamos a utilizar whose. Ajá, whose significa de quién. Esa la pueden anotar. Igual aquí está. Igual en las oraciones que yo les había puesto por acá, les había puesto whose. Whose t-shirt are these? ¿De quiénes son estas camisetas? Are they Julie's or and Pat's? ¿Son de Julie's y Pat's? Dice, no, they are not. Como aquí aparece, sería there. But these socks are, como aquí está el punto, vamos a utilizar. There. Ajá, theirs. There. And these shorts are, miren, otro punto. Entonces vamos a utilizar. Yours. Exacto, yours. Última. Hey, they are no. Mm-hmm. Or. Exacto. Or. Mm-hmm. Or. Ajá. Y B, you are right. Ours. Aquí se dice ours. Ajá. Muy bien. Excelente. Or, si tienen un ejercicio, ya lo hicieron para que puedan corregirlo. Muy bien. Vamos con el siguiente. Vale, déjame ver. Bien, esa es la práctica, miren. Acá aparece los climas, weather. Weather significa clima, weather and seasons. Las seasons significa estaciones, weather and seasons around the world, que son el clima y las estaciones alrededor del mundo. It's spring, spring, ¿verdad? Primavera. Summer, aunque no parezca verano, pero aquí mira, está lloviendo en verano. Fall, otoño, winter, es como se llama, invierno. Spring, summer, fall, winter. ¿Tenemos acá? It's warm, it's very sunny, dice. Está cálido, tibio, está muy soleado. It's raining, it's hot and humid. Dice, está lloviendo, está caliente y húmedo. Bien raro en Corea. En Corea está algo raro el clima. It's cold, it's cloudy and windy. Dice que está helado. Cloudy es nublado. Windy es con vientos. It's snowing, está nevando. It's very cold, está muy helado. Bien. Ya que tenemos esto, tenemos acá una conversación. It's very cold. Dice, oh no, what's the matter? Sugiero que anoten esta pregunta. Está bien, Juan. Esto, what's the matter, significa cuál es el problema. Eso lo van a escuchar más de alguna vez, créanme. What's the matter? Especialmente cuando hay confusiones, cuando algo no ha salido bien. What's the matter? Y a veces utilizan what's the matter con un tono tranquilo, o a veces what's the matter? ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Entonces tenemos acá, it's snowing, está nevando, and it's very cold. Dice. O sea, cuando le dice, oh no, ¿cuál es el problema? Está nevando y está muy helado. Luego dice, are you wearing your gloves? ¿Estás usando tus guantes? No, they're at home. No, están en casa. Well, you're wearing your coat. Bueno, estás usando tu abrigo. But my coat isn't warm, pero mi
abrigo no es cálido. And I'm not wearing boots. Y no estoy usando botas. Miren, pa. No está usando botas. Ok, let's take a taxi. Vamos a tomar un taxi. Thanks, Julie. Gracias, Julie. If you notice, Julie is very well dressed. Está bien vestida. En cambio, Pat, she has problems because she's not wearing like suitable clothes. No está utilizando ropa adecuada. Muy bien. Vamos con esto. Vaya. En este caso, siempre estamos con el where. La oración negativa fácil. Vaya. Ya tenemos acá. Las afirmativas están fáciles. Porque tenemos que aquí ver. I am wearing, estoy usando. Vaya, Alexander dice autumn and fall. Autumn es otoño. Déjenme ver. Autumn and fall, sí sería lo mismo, solo cuatro estaciones. Uh-huh. Autumn and fall es otra manera de decirlo. Es que la propia palabra es autumn, otoño, pero fall se le dice fall porque caen las hojas. Fall significa caer, se caen las hojas. Entonces, es otra manera de decirlo. ¿Verdad? Tiene dos maneras. Ya solo nos quedan 50 minutos. ¿Verdad? Bueno, Alexander, estamos. Y acá tenemos que I am wearing. Imagínense que ustedes están usando un casco. I am wearing a helmet. Pero si no están usando un casco sencillo, solo le agregamos not. I am not wearing a helmet, ¿verdad? Y esto aplica. Miren, I am, you are, she's wearing, we are. Solo le agregamos la not, la palabra not. Y es negativa. Fácil. No hay donde, ¿cómo se llama? Confundirnos. Miren, I am wearing, I am not. You are wearing, you are not. She's wearing, she's not. ¿Verdad? Entonces, aquí está, como les digo, para al momento de hacer las tareas. Aquí está, pues, esta parte importante, que es la parte de la gramática. Bien. Nos vamos a ir a un... una pregunta. Sí. Mire que yo llegué a esa actividad y hay como tres que no me salen bien. Vamos usando, a ver. Usando esa... Esa oración, esa estructura gramatical. Ajá, sí. ¿Te recuerdas qué ejercicio era? El de la número, si no me equivoco, número 4, algo así creo que. 4-7 creo que. Ajá, algo así, la que la mandaron unidad, al grupo. La unidad 4, ¿verdad? Ajá. ¿O qué unidad? Quiero ver. En esa ¿cuatro? Unidad 4, aquí hay unas cosas que uno pone y no las ajá, acepta. Ajá, cabal. Revisemos. Sí. Vamos a revisar ahorita. Unidad 4. Déjame ver mientras me carga esto. Bien, unidad 4. Permítame que está cargando. ¿Se recuerdan qué tarea era? Cabal, ¿dónde están las imágenes esas? Vaya, ¿qué está mostrando? Ahí es 4-11 creo que es, si no me equivoco. Vaya. Ah, ya, aquí vi. Muy bien. Vale, déjame revisar. Vaya, ¿hay alguna en específico? Donde le pregunta acerca de si usa lentes de sol. Entonces ahí nosotros le ponemos varias cosas y no las acepta. Sí, pero hay dos que las agarra bien cabal y las otras dos creo no las lee el sistema.
Hay diferentes maneras. Pueden hacerla con apóstrofe, pero pueden hacerles day, porque en este caso está diciendo, en el caso ya les digo. Solo que me cargue esto. Sí, ahí hicieron la primera parte, ¿verdad? Pero en este caso, déjame ver, son... En este caso, están diciendo que... No sé por qué me sale en inglés, tiene que ser bien. Esta es, it's very sunny, está muy soleado, but, está soleado, pero ellos, sunglasses, they are not wearing sunglasses, no están usando, ¿verdad?, los lentes, ¿verdad? It's very sunny, but they, aquí sería una oración negativa, recuerda que they va con are, ¿verdad? Así sería, así como se las mandé en el, aquí en el chat de Zoom, ¿verdad? Pueden probarla en cualquier cosa. Antes que nada, quiero comentarles que estuve revisando las notas, ¿verdad? Entonces, déjenme ver. Bien, Alcides, ya hiciste las tres unidades. La unidad 4 has hecho una parte, ¿verdad? Y el midterm. Así es correcto. Midterm ya lo terminaste, muy bien. Aldo, hiciste la unidad hasta la 3 y el midterm, el examen de medio curso, lo has hecho, pero yo creo que no lo has hecho completo. Entonces, lo que sí, sí, lo que te recomiendo es que termines cabal el midterm, pero la unidad 3 tampoco, no sé si te dio baja nota o no lo has completado. Hay que completarla, ¿verdad? Porque sí, te, como que te hace falta ahí. Sí, eso estoy, estaba revisando y me falta una parte. Sí, intenten que la nota les quede a mínimo 80%, 8. Si no les llega a 8, porque a veces uno se puede equivocar, no hay problema, no siempre, lo ideal es que todos lo pasen con 100, 10. Pero si no, pues me dicen, ¿verdad? Hay una parte para que por lo menos les llegue a 8, que es lo aceptable. Bien, luego tenemos Diego, no hay problema porque ya tenemos las 3 unidades hechas, el midterm ya lo hiciste, la unidad 4 baja a la mitad casi. Sí, es que ahí me había trabado en esto. Bien, muy bien. Dimas no está conectado, Dimas creo, pero solo ha hecho la unidad 1, la unidad 2 a la mitad, la unidad 3 no la ha hecho y el midterm no lo ha hecho. Elías, tenemos dificultades con Elías porque no tiene ninguna nota ahí. Elvis, todo bien porque ha hecho las 3 unidades y el midterm, ¿verdad? Y la unidad 4 ya la va comenzando. José Daniel, tenemos acá unidad 1, 2, 3 ya completas. El midterm hace falta, Daniel. El midterm, sí, ¿verdad? Ayer no lo hice, estaba bien cansado. Me puse no hay a problema. Terminar toda la ahora, unidad, pero ahora en la tarde o en la noche lo pueden hacer, ¿verdad? Es cierto. Gracias, por okay. Perfecto. Vamos a ver quién más estamos acá. Josué Luis Reyes, no hay problema porque lleva las 3 unidades hechas, el midterm y la unidad 4. Solo que te falta un poquito, pero ya casi todo completo con unidad. Sí, la parte que estábamos viendo ahorita en esa me he quedado también. No hay problema. Oscar, todo bien porque las 3 unidades, el examen en midterm y la unidad 4, solo creo que te falta un par de preguntas, ¿verdad? Porque casi todo. Casi todo lo tenés completo. Raúl, igual las 3, 1, 2 y 3 y el midterm, muy bien. Raúl, si pudieses terminar la tarea de la unidad 2, sería bueno porque te subiría la nota, pero creo que no está Raúl, ¿verdad? Bien. Vamos a ver quién más se me queda. Es que no me pudo conectar. Y como sí, no, bueno, por eso.
Ahí le comenta, si no, yo también le... Ajá, le comenta, por favor. Vale, Rigoberto sí. Alexander, unidad 1, 2, 3 completas. Solo faltaría el midterm. Ya en un momento lo termino. No hay problema, ahora lo pueden hacer. Y la unidad 4, si avanza, ¿verdad? De ahí prácticamente solo les quedaría la unidad 5, que la pueden hacer antes del otro sábado o después del otro sábado, y el examen final. Y terminamos, ¿verdad? Solo nos queda una pregunta. Adelante. Fíjate que en el módulo 5, ahí está una actividad donde dice de que, bueno, está ahorita en la plataforma usted, ¿verdad? Sí. Sí. Está una actividad donde están un video, no un audio, de unos ruidos. Y se escucha y complementa las oraciones. Ajá, y escribe, cabal, ajá. Pide que le salen varios audios a uno. Entonces, por lo general hay un montón de ruido, hay uno que se escucha como música y todo eso, ¿verdad? Ahí le dicen lo del number one, number three, así, ¿verdad? Vaya, vamos entonces, a ver. Ajá. Ah, entonces yo en una puse music, pero vi que no me la agarra, no sé por qué. Y es el audio. Vaya. Igual cuando está la primera como lluvia y todo eso. Ajá, entonces, cabal, ajá. Entonces cabal, yo le puse cabal, igual en inglés lluvia o algo y tampoco nos lo da. Lo tiene el erróneo. 05.4, no, no la 5. De la 5. Punto, de la última, antepenúltima creo que. Sí, correcta, esas igual yo les he puesto igual. 7. Nada. Será la 5.7. Ajá, donde está un audio y dice complementar. Es que en la 5.7, no, en la 5.10 son imágenes. Ah, un audio, yo creo que es de la antepenúltima. Donde dice escucha y dice ve ahí Mari lo que hace, algo así dice la. Ah, Mari, ajá, ajá. Ajá. Okay. Ahorita. Lo bueno es que ustedes ya están avanzando, ¿verdad? Uh-huh. Ah, muy bien. Uh-huh. Vaya, aquí. Sí, son actividades. Es así, mira. Les voy a explicar. Que yo les dije que de estos verbos, ¿verdad? Ahora, esto se le llama present continuous. Lo que vamos a ver es lo que está pasando en el momento. En la 1 parece que va manejando. Entonces ustedes, ¿qué está haciendo? Entonces debemos de asociar el sonido con la acción. En la 1 se trata de que va manejando o conduciendo. Drive, ya les digo aquí. Drive significa conducir. Pero si le agregamos la ing, significa conduciendo. Vamos a la siguiente. Cook, cocinar. Si le agregamos la ing, ya no sería cocinar, sería. ¿Alguna idea? Cocinando. Cocinando. Correcto. Okay. Correcto. Correcto. Vamos, work. Trabajar. Working. Trabajando, correcto. Entonces, el ing, la palabra ing, hace que sea ando, endo, corriendo, manejando, saltando, bailando, cantando, comiendo, lloviendo, todo eso. Entonces, hace que todo eso termine. Entonces, termine que la parte de complementaria. Ahora, en la primera, ¿qué está haciendo Mary? What's Mary doing? ¿Qué está haciendo Mary? Entonces, ahí pueden utilizarla de diferente manera. Pueden poner, por ejemplo, sí, ve. She is driving, que significa ella está conduciendo, o simplemente pueden poner driving, porque están preguntando, ¿qué está haciendo Mary?
Entonces, Mary is solo, she is driving. Ella está conduciendo. En los siguientes, escuchen el audio y de acuerdo a eso, busquen un verbo, ¿verdad? Puede ser si está nadando, ¿verdad? Swimming, ¿verdad? Si está, por ejemplo, mirando televisión, watching television. Aquí en la plataforma les da diferentes opciones. O hacen la oración completa o solo escriben el verbo con ing, ¿verdad? Entonces, en todas estas les está diciendo qué está haciendo Mary. Son varias. Entonces deben de escuchar, si no me equivoco. Answer questions about each sound. One. Sí, déjenme ver. Le voy a poner este para que tengamos una mejor idea. A ver. Pero voy a recargar esta página. Las que yo le mandé, Ticha. Me mandó Oscar. No. Las primeras que le mandé en la mañana. Las dos que me salen malas. Yo le puse, era... ya le puse varias, pero no. Ahorita voy. Nick está usando. Vaya, solo termino esto y voy con esa. Ok, Oscar, termino esta y ahorita veo eso. Excelente. En este caso, este es el examen y aquí les aparece el audio. Entonces, ustedes lo escuchan. Al cuadrito que tiene la flechita le puede dar, teacher. Ahí, cabal. ¿Qué? Sí. Ahí le carga. Bien raro que no me había salido eso. Porque anteriormente ahí nomás le di. Sí, está junto este. Va, y lo puede oír. Answer questions about each sound. One. Two. Ajá, entonces si se dan cuenta, en la primera aparece como que está manejando, entonces driving, la siguiente está nadando. No, ajá, se escucha el chap, está ahí, con el agua, entonces sería eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar el verbo y le agregamos ing, y ahí está. ¿Ok? Bien, Oscar, ¿cuál era tu consulta? ¿Lo mandaste al grupo, Oscar? Al personal se lo mandé. El primer mensaje que le mandé en la mañana. Ok, ahorita reviso. Hoy. ¿Qué número de, cómo se llama, de tarea es? ¿Cuatro? Ya se le envía. Sí. Ahorita que me cargue este. Ah, es que en la 2 te pregunta, ¿is Nick wearing sunglasses? ¿Verdad? Entonces acá. Ajá, pero él vaya, no está usando. Ajá. Está usando una frente, claro. Sí, pero está hablando sobre Nick. Entonces vamos, ajá, a contestar con. Quiero ver. Espérame. Vamos a revisar acá. Vaya, entonces, si tenemos acá. Bien, tenemos acá. Beth, Nick, Anita, John, Bruce. Entonces, la primera dice, uh-huh. Is Bruce wearing a light green jacket? Está usando una chaqueta verde, ¿qué? ¿Verde limón, Bruce? ¿Verdad? Entonces, ahí sí es, ¿verdad? En la siguiente. Is Nick wearing sunglasses? Está usando. ¿Quién es Nick? Este es Nick. ¿Está usando lentes? ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo vamos a contestar esto? Ya les digo.
Déjenme revisar. Aquí está, miren. Miren. Are you wearing a suit? ¿Estás usando un traje? Yes, I am. Sí, yo. Ahora, vamos a preguntar sobre ella. Is she wearing boots? ¿Está usando botas? Yes, she is. Pero si estuviéramos hablando de él, por ejemplo, is Oscar wearing boots? ¿Está usando botas Oscar? Yes, he is. ¿Ya? Entonces, en ese caso estamos hablando... T-S-I, ¿verdad, teacher? Ajá. Para él. Para él sería, yes, he is, ¿ya? Ajá, sí, él sí lo está usando. Ahora, en el caso que no, he is not. Not. Ajá, solo que aquí no sería yes, ¿verdad? Yes, sino que... No, que sería no. Entonces, aquí está la, este cuadro. Pero yo la puse así y no me salió bien. De verdad, ahorita reviso. Sí. Déjame ver entonces. No, he is not. ¿Le pusiste así? Sí, le puse esa. Ah, se la cambié. Solo le puse la H y la E. La comita y... Acuérdate que se puede hacer así, ¿no? Ajá. ¿Ya probaste así? Intenta. Si quieres intenta, ¿verdad? Ya te voy a decir. No, he is not. Ahí puse dos opciones. Entonces, como le repito, a veces es cuestión de ponerle un apóstrofe, de ponerle completo not, o le puedes omitir la letra O por la apóstrofe, ¿verdad? Ahí depende. Proba, Oscar, y me decís, ¿verdad? Si hay dificultades, si no, pues vamos a ver qué otras opciones se dan. Como les digo, a veces hay que estarle buscando, y eso es lo que puede llevar tiempo, ¿verdad? Pero... ahí voy a estarle dando asistencia. Bien, déjenme. Treinta minutos y terminamos, caballeros. Va. La primera que puso, la Chase, no, sale mal. ¿La uno? ¿O la dos? No, la dos, la de Nick. Está usando lentes de ajá. Sol. No, he's not. Ya te digo. Probá con... ahorita te voy a dar todas estas opciones. No le hagas el caso a la letra O. La O significa que puede ser esta, o esta, o esta, o esta. Ya. Practica ahí con cualquiera de esas. La última puede ser, no, coma, he isn't, ¿verdad? Le das, Oscar, ¿oíste? Y de ahí me decís, una de esas tiene que ser, pecado si es una de esas, si no es una de esas. Sí, es que no, es que tiene que ser. Bien, vamos a... déjeme ver. Ya nos queda poco. Bien, vamos a trabajar con esta última parte. Bien, estamos viendo con las afirmativas, yes, I am wearing, you are wearing boots, y todo eso, la negativa, you are not wearing boots, he is not, y así, sucesivamente. Ahora, en el caso
de las preguntas, como estaban haciendo esa, ¿verdad? Are you wearing helmet? Digamos que ustedes están en una construcción. ¿Estás usando casco? Are you wearing helmet? Y ustedes, yes, I am. Pero si preguntamos que si alguien está usando casco, por ejemplo, is Alcides wearing helmet? Digamos que le preguntan a algún supervisor. Digamos que Diego es supervisor y le preguntan que Alcides es parte de su equipo y le dice, ¿is Alcides wearing helmet? Entonces, dos opciones. Yes, he is. Yes. O no, he's not. Obviamente pueden decir he isn't, ¿verdad? Y así sucesivamente pueden hacerla, ¿ve? Así, como sea, ¿verdad? Yes, he is. No, he is not. Vamos a contestar de esa manera. Si estamos utilizando we, ¿verdad? Si estamos utilizando they are not, o yes, they are. Bien, entonces, vamos a ver acá. Bien, prácticamente eso sería para que puedan contestar cualquiera de esas preguntas, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, acá, miren, Phil. Phil is wearing a suit today. Va, está usando un traje. Entonces, acá. Phil is wearing a suit today. Él está usando un traje hoy. He is wearing pants and jacket. Está utilizando pantalones y chaqueta. He is wearing. Si está utilizando una camisa café. ¿Verdad? He is wearing. ¿Verdad? Si está utilizando una corbata. He is wearing. He is wearing. Y así sucesivamente. Bien. Vamos a algo también que es funcional. Y vamos a hacer lo siguiente. Hoy sí ya contesté las dos que me faltaban. Hoy sí, ¿verdad? Sí. Perfecto, perfecto. Gracias. Ok, vamos bien. Va. En este caso, vamos con más vocabulario. Formas de decir yo no sé. Normalmente se dice I don't know. Pero como lo dicen rápido, es I don't know. Así lo dice la gente, I don't know. Así dicen, I don't know. Así se escucha. Pero la pronunciación correcta es I don't know. Pero como se habla rápido, como nosotros, ¿verdad? En lugar de decir espérate, decir perate, decimos perate y cositas así. Entonces, ellos dicen I don't know. I don't know es yo no sé. Pero lo ideal es decir, I don't know. Ahora, I don't know, ¿verdad? Es yo no sé. Pero hay diferentes formas de decir, ¿verdad? Yo no sé. Por ejemplo, I have no idea. I have no idea es no tengo idea. Con la siguiente. I don't have a clue. No tengo ninguna pista. Entonces, clue se pronuncia igual que azul. Blue, clue. Blue, clue, ¿verdad? Son patrones que les digo que se repiten y se parecen. Blue clue. Entonces, I don't have a clue. I wish I knew. Desearía saber. I wish I knew. I'm not sure. No estoy seguro. Who knows? ¿Quién sabe? I don't remember anything. No recuerdo nada. I don't remember anything. I have no idea. I don't have a clue. I wish I knew. I'm not sure. Who knows? I don't remember anything. Vamos a ver, elijan cualquiera de esas, la que les parezca bien. Vamos con Alexander y luego Daniel. Vamos, Alexander. I don't have a clue. Perfect. Daniel en Alcides. I don't remember anything. Good. Alcides en Oscar. I'm not sure. Good. Oscar en Diego. No idea. No idea. Good. Diego en Aldo.
Diego, no te escucho. Hay que activar. Ajá. Hanai Club. Hanai. Oh. Ok. Vamos a ver con Aldo, luego Luis. I am not sure. I'm not sure. Thank you. Vamos con Luis y luego Elvis. I'm not sure. Okay. No idea. Ajá, no idea. Thank you. Bien. Vamos a ver entonces. Con esto. What do you do at work? Ya que vimos los verbos. Tenemos los verbos. ¿Qué hacen en el trabajo? Ejemplo, aquí podemos, necesito que digan dos funciones que ustedes hacen en el trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, tow es cortar con sierra. I tow wood. Yo corto madera. Esa es una función. Puede ser cualquier otra, ¿verdad? Pueden mezclar, ¿cómo se llama? Materiales, ordenar materiales, ¿verdad? I check inventory. Yo reviso el inventario. Si manejan camiones, I drive trucks. Que me digan dos funciones de las que ustedes hacen en el trabajo. Google Translator, pueden utilizar el traductor de Google, pueden utilizar cualquier cosa. Mencionen dos cosas que ustedes hacen en el trabajo, ¿verdad? Piensen, dos cosas prácticas, no se compliquen. Estos son ejemplos, ¿verdad? I sew wood, I check inventory, reviso inventario, I drive trucks, manejo camiones, ¿verdad? Busquen dos funciones, dos cosas que ustedes hacen muchas cosas. You have a lot of functions. Tienen muchas funciones. Si van a comprar materiales, si revisan o supervisan, cualquier cosa, ¿verdad? Dos cosas. Les doy un par de segundos para que preparen su respuesta. I drill wall. Ah, ok. I nails wool. Ah, ok. You work with wood, right? Trabaja con madera. So, I nails okay, wood. Sí. Okay. Perfect. ¿Alguien más está listo? Si no, pues también le doy un poco de chance para que preparen ahí. I drive truck. Ok, drive trucks. ¿Tienes otra? I deliver my materials. Materials, o merchandise, es mercancía. Merchandise. Ok, thank you. ¿Alguien más? Mi persona. I drive. Okay, I drive, yo conduzco. Good. Y I car wash. Ah, okay. ¿Alguien más? What do you at work? Mm-hmm. I cook flavor. I cook flavor. Bien. Okay, ¿alguien más? I build houses. I build houses. And you have other, Alexander? Yeah, furniture. Okay, furniture. I make furniture. Okay, very nice. Excelente. Otra forma de decirlo. Ah, Diego, ¿estás listo? Yes. Mm-hmm. Blow it blue. Y por ¿cómo es encofrado? Comprar, buy significa. No, es encofrado. ¿Cómo no? For encofrado. Ajá. Ajá. Creo que es firm work. Va que sí. Firm work. Okay. Ahora aquí ustedes pueden decir también si están a cargo de. I am in charge. Esto se pronuncia así. Charge. Charge.
Okay, I am in charge of, I am in charge, estoy a cargo de, o estoy encargado de, I am in charge of, y ahí dicen la, la actividad, okay? Bien, lo que vamos a hacer ahorita es este, vamos a escuchar, okay? I need to go to the bathroom. Okay, adelante, no hay problema. Ya, adelante, no problem. We have just 17 minutos, ya estamos por terminar. Ya casi. Bien, vamos con el listening y aquí tenemos... No, vamos a hacer otro listening. Otro listening. Este vamos a hacer. Muy bien. Con el listening activity vamos a escribir el nombre, el apellido, edad. Vamos, miren, similar al anterior, edad, la ocupación, pero donde dice task significa tarea o función que hace, ¿verdad? Workplace es el lugar donde trabaja, ¿ok? Name, last name, age, occupation, task, ¿qué es la tarea? ¿Qué es lo que ellos hacen? ¿Cuál es la función? Como ustedes, drill wood, build houses, ¿verdad? Drive trucks, esas son funciones o tareas que hacen en el trabajo, ¿verdad? Así que si gustan, anotan estos pequeños temas. Ya les voy a poner el audio. Muy bien, vamos con el primero, ¿verdad? We have four people, cuatro personas, ¿verdad? Entonces, a escuchar. Vamos con el primero. Hello, my name is Patrick Kent. I am 60 years old. I am a chef. I cook different dishes for Caesar's Palace. ¿Quieres escucharlo de nuevo? Hello, my name is Patrick Kent. I am 60 years old. I am a chef. I cook different dishes for Caesar's Palace. Bien, vamos con dos. Permítanme que ya casi va a estar listo. Number two. Hi, I am Caroline Mendez. I am 45 years old. I am painter and I supervise quality control for Sherwin-Williams. Okay, una vez más. Número dos. Number two. Hi, I am Caroline Mendez. I am 45 years old. I am painter and I supervise quality control for Sherwin-Williams. Okay, muy bien. Vamos con el número tres. Hello, I am Marcos Smith. I am
39 years old. I am a bus driver. I drive the school bus for American School. Otra vez, number three. Hello, I am Marcos Smith. I am 39 years old. I am a bus driver. I drive the school bus for American School. Y en este momento vamos a escuchar la número 4. Number 4. Hi, my name is Rose Brown. I am 22 years old. I am a fashion designer. I design clothes for H&M. Hi, my name is Rose Brown. I am 22 years old. I am a fashion designer. I design clothes for H&M. Bien, ¿alguien tiene la información? 1, 2, 3, or 4. Yo tengo una. Ajá, aunque no esté completa, como sea lo que captaron. Vamos, bueno, a ver. Las tengo casi todas, pero la última, gente, se no entendí. Vamos con una. Para okay. Escuchar a otro compañero, ¿ok? She's name is Caroline. She's 45 years old. She's a painter supervisor. And quality control. She is working in Sherwin-Williams. Okay, very nice. Thank you. Yes, Sherwin-Williams. ¿Quién más? ¿Alguien más que haya captado? Caroline. Okay. ¿Qué tienes, Alexander? Number one. His name is Patrick. Last name Kent. H. Hey, ese no lo capté. Okay, he's no problem. And task cook. Workplace Caesar Palace. Yes, Caesar Palace. Bien, ya tenemos Caroline y Patrick. Nos hace falta 3 y 4. 3 and 4. ¿Alguien más lo tiene? Marcos Smith. Ajá. 39. Bus driver, American School. Yes. Perfect. Marcos Smith. Y nos falta number 4. Nos falta el número 4. ¿Alguien más lo tiene? Ok. Yes. Mm-hmm. Vamos, yes, con number... Please, number 4. Number 4. Her name is Rose Brown. She's 22 years old. Yeah. She is occupation fashion designer in tasks in clothes, edge denim, the workplace. I only okay. Perfect. Thank you, Alexander. Very well done. Buen trabajo. Number 1, Patrick Ken, 60 chef, cook different dishes. Como es chef, él cocina diferentes platillos. Caesar's Palace, ahí trabaja. Caroline Mendez, 45, painter, pintora. Supervise Quality Control. Sé que esto está un poquito complicadita, pero igual es, me alegra que hayan escuchado palabras y las hayan identificado. Supervisa el control de calidad. She works in Sherwin-Williams. Marcos Smith, 39, bus driver, drive the school bus for American School, así se llama el lugar de trabajo. And Rose Brown, 22, fashion designer, design clothes, H&M, así se llama, H&M. Es bastante común encontrar nombres de empresas con, ¿cómo se llama? Siglas con abreviaciones.
¿verdad? Bien, entonces tenemos que esto es la información. Antes voy a pasar la lista y nos quedamos con consultas, con preguntas, ¿verdad? Para ir pues ya finalizando esta parte. Así que necesito que me digan hi, hello, present, para irlos anotando en pues listado que tenemos acá. Comenzamos, déjenme ver, con Alcides Alexander. Yes, right. Present teacher. Yes. Alto. Yes, right. Aldo, sí tenemos Aldo por acá. Vamos con Diego Armando. Yes, right. Present teacher. Thank you. Present teacher. Thank you very much. Dimas Alexander, no. No lo vimos. Elías tampoco lo vimos ahora. Elvis Alfredo. Presente, teacher. Thank you. José Daniel. Present. Josué Luis Reyes. Hello, teacher. Thank you. Oscar. Es José Luis. José Luis, pero es que aquí me parece como... Bueno, igual. José Luis. ¿Puede corregir? Sí, 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 José Luis. Sí, ya me parecía raro que José Luis, no José Luis, pero igual. Yo cuando lo ponía así, qué raro, ¿sí oye? Sí, no, no hay problema, vaya. Oscar Ricardo. Hi, teacher. Hello. Raúl Alexander, no sé si, no, creo que no pudo. Rigoberto Alexander. Hi, here I am. Okay, thank you. Vaya, una cuestión, Luis, yo te sugiero que hables o te comuniques con las personas con quien te mandaron la información con el correo, porque si te van a dar, como te da un comprobante de que has pasado este curso, asegúrate de que sea tu nombre, porque ese es el nombre que me aparece aquí, fíjate. Ajá, que la, no vaya la muchacha a ser. La muchacha que me mandó el nombre, así yo le dije que era José, pero ella lo había escrito ahí en el... que Josué le había puesto a ella. No en, el listado me aparece y aquí deben de tener, tener cuidado con ese detalle, porque como acuérdate que todo eso por una letra pueden ponerte un impasse y te van a hacer perder tiempo y pues más vueltas. Entonces, asegúrate que le cambien el nombre, ¿verdad? Que le hayan modificado, porque a mí me apareció inicialmente, pero después ellos lo modifican y lo arreglan. Asegúrate de eso para que no tengas dificultades con el comprobante que te van a dar. ¿Eh, Luis? Gracias. Muy bien, no problem. Bien, sería que el otro sábado van a ser 4 horas, ¿verdad? Según me comentan, serían 4 horas, no serían 3 horas, sería un poquito más pesado, pero ya es lo último, ¿verdad? De que ha sido un tanto complicado, pero el otro sábado lo que vamos a hacer es que les voy a enviar un par de actividades que necesito que hagamos con respecto más a su área de trabajo, como ahora empezamos a ver las funciones, ¿ok? Functions, las funciones que ustedes hacen, las características de su trabajo. Entonces vamos a hacer eso y el otro sábado vamos a ver directamente, preparen algunas frases, preguntas que ustedes consideran que utilizan en su trabajo, indicaciones importantes, ¿verdad? Y vamos a ver prácticamente el listado de diferentes maneras cómo preguntar, cómo solicitar, ¿verdad? Cosas. Así que, pues, estaríamos finalizando. No sé si tienen alguna duda o consulta con respecto a la plataforma. Dime. Teacher, una sobre lo que dijo del horario de las 4 horas. ¿Serán desde las 1 o lo prolongamos hasta las 6? Eso tengo que ver con el, ¿cómo se llama? Con mi coordinador, ¿verdad? Porque el curso es de 16 horas, me dicen, ¿verdad? Entonces, ahora ya llevamos 4 fines de semana. Entonces, tenemos hasta ahorita 12 horas ganadas, ¿verdad? Cada fin de semana es de, bueno, sábado 3, domingo 3, son 6, más 6, de ayer y ahora son 12. Pero el curso es de 16 horas. Ustedes deben de tener detallado que son 16 horas, ¿verdad? Entonces, nos hacen falta 4. Y yo sugiero, ¿verdad?, que lo terminemos, porque si lo dividimos sábado y domingo solo por 2 horas, de un solo tirón, terminamos eso para que el domingo ya estén libres, ¿verdad?
Entonces, cualquier duda, sí, ahí terminamos, ¿verdad? Cualquier duda que tengan con la plataforma, cualquier cosa, pues ahí me consultan. También están para apoyarse, ¿verdad? Y cualquier cosa, ahí estamos, ¿verdad? Asegúrense de terminar la unidad 5. Se trata siempre de esta estructura gramatical con el ing. Por ejemplo, I am not wearing boots, ¿verdad? Y se trata de la hora, pero eso también lo podemos ver. Tienen dos opciones. O hacen las tareas y la evaluación anticipadamente, antes del sábado, o lo hacen después del sábado. Pero repitiendo, tienen solo la tarde-noche, más bien la noche del sábado. Solo sábado. Solo sábado. Sí, así que si yo sugiero que lo intenten hacer. Si se sacan mal la nota, no importa, porque lo pueden volver a hacer. Imagínense, le sale bien, entonces ya se quitan ese trabajo de encima, ¿verdad? Ya es lo último, ¿verdad? Así que ánimo, gracias por su presentación, por su participación, ¿verdad? No sé si tienen otra duda. Thank you, okay. Hey, teacher. Sí. Vamos a intentar entonces hacer la actividad donde está Intenten. Si no, ahí estamos. Si no, durante clase vamos a ver cómo les apoyamos. Okay. Sí, Alexander, ¿ibas a decir algo? Una cosa. Bueno, en mi caso todavía tengo problemas con la pronunciación de algunas palabras. Pero he logrado mejorar bastante en eso porque he visto a algunos compañeros que les cuesta bastante la pronunciación. Uh-huh. Bueno, a mí lo que me ayudó más fue lo de los videos con la letra en inglés, aprenderse canciones que les gusten. Es y esto correcto. Sí ayuda un montón. Solo una sugerencia nada más, eso era todo. Sí, abonando lo que dice Alexander, apréndanse los coros de las canciones que les gustan. Porque aprenderse toda la letra es un poco complicado. Cantantes, bandas en inglés, porque siempre te conocemos, aunque sea música electrónica, lo que sea, pero en inglés, apréndanse los coros, canten. No fuerte, pero sí pronúncienlo. Eso les va a ayudar. Así lo que dice Alexander, ayuda un montón. Vean videos cortos, con subtítulos en inglés. Eso ayuda, ¿verdad? Así que terminamos ahora, nos vemos el otro sábado, ¿verdad? Seguramente va a ser de 2 en adelante. Si es a la 1, yo voy a consultar con mi supervisor, mi coordinador, para comentarle con anticipación, pero seguramente va a ser a las 2, porque a las 2 nos han programado siempre, ¿verdad? Así que pasen feliz domingo. Nos vemos entonces. Okay. So, bye, bye. Okay, okay. Okay, bye, bye. Bye, bye. Feliz día. Bye, bye. Buen día.